Adibidez, astoa nola egiten du astoa? Bai. Katua? Mau! Mau! Txakurra nola egiten du? Eta zein falta da? Oiarra. Oiarra nola egiten du oiarra? Kikiriki! Kikiriki! Los músicos de Bremen. Behin batean, erroterie batean, astoak... Un burro que era pequeño y peludo, pero no era suave, no era de algodón. El pobre burro tenía la piel llena de mataduras y a través de la piel se notaban todos sus huesos. Aquel pobre burro se había pasado toda su vida tirando de la piedra de un molino. Día tras día, vuelta tras vuelta... Baina zartzaroan iritsi zitzaionean, errotariak gaizki tratatzen zuen. Horregatik, astoak. Erabaki zuen aldein egitera. E prese la via di Brema. Là, pensava, avrebbe potuto far parte della banda municipale. Dopo aver camminato un po', incontrò un cane. Tumbado allí en la cuneta, era delgado y viejo. Cansado, estaba jadeando y entonces alzó su cabeza y su largo hocico mirando al burro y le dijo: ¡Wow! Nora zoaz laguna, ni bremeneradoa, eta zuk, zer egiten dezu. Entonces aquel galgo se levantó despacio y dijo: ¡Ah, me he hecho viejo! Nagusiak, etxetik bota nau. Batorri nerekin, Bremara, musika ikastera. Esan zion astoak. Il cane accettò. Dopo aver camminato un po', incontrarono un gatto. Un gato con cara avinagrada. El burro enseguida le preguntó a ver qué era lo que le pasaba. Y el gato le contó. Le contó que es que él ya se había hecho viejo. Y ya no tenía ganas de estar por ahí corriendo detrás de los ratones. Vieni con noi a Brema. Hirurok joan ziren Bremara. Bidean, oiar batekin topatu zuen. Eta joarra nola egiten du? Kikiriki! Kikiriki! Ara, zer duzu, gandor gorri? Aurpegi triste duzu baita. Bai, nagusiak, bazkaltzeko gonbidatuak dituelako, lepoa moztu, eta lapikora bota nahi no. Zatoz gurekin, Bremenera goaz. Han, música ikasi, eta musikari lanetan arituko gara. Pero claro, Bremen estaba un poco lejos y se les echó la noche encima. El cielo se puso negro, negro, negro. Unas grandes nubes aparecieron y empezó a llover. They decided to stop and sleep in the local woods, where they found in a clearing a big, big tree with many, many branches that were big and strong. The donkey and the dog lay down at the bottom, but they were too big to climb all the way up the tree. But the cat, being swift and nimble, jumped from the first to the second to the third branch, and finally found a place where he was comfortable. The rooster, being gifted with the wings, managed to fly all the way to the top, where he perched himself at the tippy top of the tree, and he could see for miles around him. Before he rested his eyes for the night, knowing that he was safe, he looked around at the sweeping view that he had before him and saw in the distance a tiny little flickering light. Anetzi bat dago, gure babesa izango da. Pero el gato, que era muy astuto, dijo: veamos. Isilik, lehenengoa, ni gerturatuko naiz eta ikusiko dut leiotik ea zer dagoen. Entonces volvió donde sus amigos y les dijo: no os podéis creer lo que he visto detrás de la ventana. L'asino se affacciò alla finestra y vio que había 4 o 5 bandidos sentados alrededor de una mesa llena de comida. Dice el perro: ya me gustaría comer algo a mí. Y el gato dice: ay, qué a gusto estaría al lado del fuego calentito. Pero tenemos que pensar cómo entramos en la casa. Lehenengoa, astoa, jarri zuen lehioan enkanten, horrela. Encima del burro iba el perro, y encima del perro el gato, y encima del gato el gallo. El burro dio una coz a la ventana, saltaron los cristales por el aire y todos a la vez... Y los ladrones, cuando vieron aquel ser monstruoso que no sabían lo que era, con cuatro cabezas, todo mojado, dijeron ¡un monstruo! ¡Un monstruo! Y salieron corriendo a toda velocidad. I quattro compagni si sedettero a tavola e mangiarono tutto quello che era rimasto. Se llenaron la tripa y claro, entre que tenían la tripa contenta, llena, se habían cansado mucho andando, pues decidieron dormir. Baina lapur bat, etxin pizka bat, eta gueltatu zuen etxera, ber, zer gertatu zenan barruan. Baina gaizoa, zer oso iluna zen eta... El bandido entró con mucho sigilo en la casa. Taca, taca, taca. ¿Y a quién vio primero? Pues al gato, con los ojos así brillantes. Pero al acercarse al gato, el gato le hizo así y le arañó la cara. Y el perro le clavó los dientes en la pantorrilla. Seguido el burro, le dio una soberana coz y lo lanzó fuera de la casa. Oierra bere gainean jarri zuen eta kukuruko egin zuen, kikiriki. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y picoteaba la cabeza del bandido. Salió corriendo a toda velocidad y cuando llegó sin pararse a donde estaban sus ladrones les dijo: Alde gindezagun, erraldoi batek, bere burdinezko eskumuturrekin kolpe bat eman dik hemen. Eta zorrin batek nire begiak atera nahi zituen. Eta gero ipotx batek hemen bere hortza sartu dizkit. Eta gizon batek oiukatzen zuen. Niretzako utzi, niretzako utzi. Todavía deben seguir corriendo, jamás volvieron allí. Y estos amigos se quedan allí en la casa. Y estaban tan a gusto, que hasta se les olvidó que tenían que ir a Bremen. Y si algún día pasáis por allí, prestad atención, porque se pueden escuchar sus melodías. Y colorín colorado, este cuento...